Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristina, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 64 de Assassin's Creed Origins. Bueno, vamos a continuar con Bayek después del capitulazo que tuvimos anteriormente. Matamos a Anubis, quien no lo viese, que le eche un vistazo porque estuvo bastante guapo. Y bueno, nos dio un arma bastante riquina, es muy parecida a la que tenemos. Vamos a verla, guía de almas, ¿vale? Bien, lo que está viendo es que hay que matarlo siempre que puedas para conseguir todo su equipamiento, porque cada vez que lo matas te da una pieza de su equipo o de sus cosillas. No sé cuántas cosas tiene, sinceramente, igual tiene solamente el traje y ya está. Pero en principio, gente, es lo que tenemos. Nos dio este arma, ¿vale? Que nos da probabilidad de crítico, multiplicador de combo. Esta, la Artema, nos daba tal, vale, y esta nos da salud al matar y esta tiene salud por crítico. O sea que bueno, está bastante interesante, la vamos a probar ahora. Aunque me gusta más la Artema simplemente por estética, ¿vale? Porque echa un brillo bastante guapo y tal. Pero bueno, así que nada, Anubis, queda ahí. Lo haré fuera de cámara, obviamente. Lo intentaré matar varias veces, a ver qué me suelta. Y ya os lo enseñaré, ¿vale, gente? Porque, bueno, ya básicamente ya lo habéis visto. Así que no voy a volver a matarlo otra vez para que lo veáis de nuevo. Así que lo dicho, gente, vamos a continuar. Estoy aquí básicamente porque tenemos misión principal, ¿vale? A ver, misiones, si os fijáis, gente, todavía me pone esto 4 días, no sé por qué, sinceramente. Ah, por cierto, la prueba de Anubis se me ha puesto a nivel 43. Como que es más difícil, quizá ahora. Interesante. Tenemos la de Anubis y la de Sobek, que ahora es de nivel 40. Sobek, compañero, lo tenemos aquí, ¿vale? A Sobek. Está en esta zona, ¿no? En esta zona, correcto. Aquí tenemos la misión principal, que vamos a ir a ello, ¿vale? Sobek lo tenemos aquí, gente. Así que esta es la misión principal. Vamos a ir a ello, básicamente porque no tenemos mucho más. Tenemos una principal y varias secundarias, que es la promesa de Bayek, los filaques y esta, que es a tomar por culo, que ya la iremos a hacer. Así que nos vamos a ir al lío. Vamos a ir a hacer lo principal, o por lo menos lo voy a dejar marcado para ir hacia allí, ¿vale? Porque al pasar por aquí tenemos cosas que investigar. Investigaremos esto un poquitito. Y Sobek seguramente en el siguiente capítulo lo hagamos, ¿vale? Vamos a ver un poquitillo del tema principal porque tenemos que avanzar un poco. Tenemos que ir a hablar con Cleopatra, así que vamos al lío, gente. Voy a cogerme el barquete y nos vamos para allá. A ver, vamos a cruzar por aquí en medio tranquilamente. O sea que igual ahora se nos ha puesto más difícil. A ver, recordad que estamos jugando en modo pesadilla y a Anubis lo hemos matado, obviamente, en modo pesadilla. Pero... A ver, ¿por aquí a dónde voy? Un momentito. Sí, aquí está bien, me quedo aquí. No quiero más. Pero se nos ha puesto más difícil, ¿no? O eso creo. Baja, baja. A ver, Senu. Mira, pieles de cocodrilo que necesitábamos, por cierto, ¿verdad? Vamos a mirar un momentito. A ver... Vale. Nos faltaría solamente por mejorar la hoja oculta si con pieles de cocodrilo. Es lo único que nos falta, gente. O sea que vamos a ir a ello. Que quizá ya lo tengamos todo al máximo. ¡Senu! Vale, tenemos una misión aquí que nos acaba de... Tengo que ir hacia allí. Encuentra el origen del silbido. No sé, igual nos paramos a hacer esto de aquí, ¿vale? O sea que... Vamos a ir viendo. Lo primero de todo, quiero ir a matar. Quiero ir a matar un poquitito. ¿Qué arma llevamos puesta? Vamos a cambiarla, vamos a poner esta, correcto. Quizá hubiese mejor matado a Anubis, gente, con este arco, ¿vale? Ir cogiendo flechas de este y dándole. Hay que tener en cuenta que este hace bastante más pupa, ¿vale? Mira, este. Con la boca abierta. Entonces, quizá hubiese sido mejor, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco más incómodo. ¡Hostia! ¿Y ese grandón? Un momento. ¿Ese cuál es? Ah, vale, que no tenemos ese nudo disponible por cualquier razón. Vale, esto es zona de cocodrilos, correcto. Vale. No me había dado cuenta.
Bueno, la suelto. La suelto. Y la suelto. Y no tengo más flechas de estas. Pero sí de estas. Ahora cogemos todas las pielcitas. Vale. Pues creo que vamos a llegar casi. Porque el grande nos va a dar bastantes pieles. Gente. Doce. No llegamos, ¿no? Sí, llegamos. Perfecto. Pues con esto mejoramos todo, tío. Me parece genial. A ver. ¿No hay un logro? Si me equipo aquí esto. Tampoco, llevando todo en legendario ni nada. Ay. Pensaba que me darían un logro. Un desafío completado de Uplay. Bueno, vale. ¿Qué es esto? Huevos de cocodrilo. Sí, señor. Vale, pues esta zona la tenemos hecha. Vamos a venir hacia aquí. Pues esta espada es la misma que la otra, pero ya os digo, estéticamente pues es mejor la otra, obviamente. ¿Y qué andas buscando? ¿Mm? Creía que tu maestro ya habría venido a buscarte. ¿Qué está Senua ahí hablando con...? ¿Lo estáis viendo? ¿Quién? LOL. Cuida de tu águila. Los cazadores romanos lo atrapan todo. ¿Tahira? ¿Pero qué? Me alegro de verte, Bayek. ¿Te veo bien? ¿Sabías que volví? Confiaba. Dejas huella a tu paso. He oído historias de Bayek de Siwa. ¿Qué haces tan lejos? Trato de evitar que esto se convierta en un matadero romano. Atrapan las bestias y las matan en Roma ante sus dioses. Sí, algo he oído. Yo sola no puedo contra ellos. Recé a Sobe que te ha traído a ti. ¿Eh? Ven. ¡Tahira! ¡Espera! Vamos a ver. Una vieja conocida, pero... ¿Cómo te ha llevado tu camino tan lejos? Después de separarnos, me dejé llevar por corrientes muy fuertes. Brevemente. Pero ya no era mi hogar. ¿Y tú? ¿Cómo has acabado aquí? Me he inspirado en ti. Considérame una protectora. ¿De qué? No hay nadie por aquí. ¿De la naturaleza? ¿Qué es este lugar? Un altar a Sobek. Muy viejo y peligroso. Trepa, aquí no estamos seguros. Este es el mapa de Sobek, totalmente. Bueno, aquí nos enfrentaremos con él. Será curioso, ¿no, gente? Tengo ganas ya. A ver, ahora ya no tengo que matar cocodrilos ni nada. Eso sí es cierto, ¿eh? Las pieles lo único que me van a servir será para venderlas. Vale, por aquí tenemos un montón de cocodrilos por todos los lados. Estatua guapa, De Sobek, ¿no? Obviamente. El buen cocodrilo, ¿no? Es como... humanoide. Viejas cocodrilo. Ruinas, viejos dioses. Tal vez. Pero no implica que no tengan poder. Shh. Mira. Por los cuernos de Amón.
Un hijo de Sobek. ¿Dónde está? Falta uno. Lo habré matado yo. Ve junto al campamento. Que no, hombre, que lo he matado yo seguro, hombre. Vale, vamos a mirar el tesoro este y ahora vamos al campamento ese romano. ¿Cómo corre? Tranquilo, Bayek. El tesorete este, ¿dónde va a estar tú? Me lo manda para allá abajo, pero... ¿Podré entrar por aquí? No me mires así, ¿eh? ¡Hostia! ¿Otra vez? ¿Pero y este? Mierda. ¿Dónde está el otro pesado? Me cago en todo. Entra para ahí. Bucea. Hombre, hombre. Hostia. Gente, no se ve una mierda. Vamos a ir por aquí. Sube, ¿eh? Haz algo, Bayek. Madre mía, tío. Vale, está aquí el tesorete. Perfecto. Vale, vamos para allá. LOL. Aquí estaba entrenando con la flecha, ¿eh? Déjame, hombre, déjame. A ver, tenemos aquí cosas todavía. Espérate un momento. Claro, si es que me he ido a tomar por culo. Y aquí tenemos un viaje rápido de Senu. Que no lo he pillado, pero, Cristian, por favor. Espabila, A ver, se puede subir por detrás. No. Hostia. Vale, que saltar desde esta, desde de aquí, obviamente. Vámonos, vámonos. Madre mía, chaval. Hostia, zona pantanosa riquina, riquina, gente. Bueno, ya tenemos todo mejorado, me parece genial, tío. Al menos, mira, vamos completando cositas. Nos van quedando muy pocas cosas, Ya vamos avanzados bastante en el juego. Obviamente tenemos un montón de capítulos ya hechos. Vamos por el 64, nada mal, tío. Nada mal. Vale, y vamos para allá. ¡Hala! A ver, tengo un pollo, ¿no? Sí, lo había pillado antes. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Bien, vamos, voy a bajar ahí abajo primero, porque... Coño, ya de estar por esta zona no andar dando vueltas. Hay que ir mirándolo todo. Vale, por aquí pasamos perfectamente. A ver, vamos a venir por aquí. Vale, perfecto. Aquí tenemos unos tesoritos. A ver, Senu, ¿qué tenemos por aquí? ¿Está por ahí el tesoro? Ok.
pasó? ¿Es este? No. Sí, sí era este, sí era este. Vale, 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 vale. Y ahora nos vamos al otro, al siguiente. ¿Qué se hace allí? Me habéis comentado muchos sobre Far Cry 5. Si lo voy a traer, si lo voy a traer. Obviamente, lo voy a traer. Pero quiero terminar con cosillas, ¿vale? Cuando tenga un poquitito más de tiempo, pues lo traeremos al canal. Mientras, no tengo ninguna prisa, ¿vale? Lo está subiendo todo el mundo. Ya sabéis que Far Cry 5... Bueno, Far Cry, la saga Far Cry... bueno, la ve muchísima gente. O sea que... Yo de momento la traeré más adelante, gente. La traeré más adelante porque no... Quiero terminar con Assassin's Creed, Kingdom Come Deliverance. Tenemos más cositas en medias por ahí. O sea que tengo Ark, que quiero retomarlo, obviamente. Y más cosillas que quiero traer al canal. O sea que... De momento, gente, de momento... ¿Esto qué es? Justamente abajo, ¿no? O sea que hay que meterse por aquí. De momento un poco de paciencia y ya vendrá Far Cry 5. Seguirá en su línea, obviamente. Y bueno, ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. No tengo ninguna prisa, sinceramente, gente. Bien, pues una vez hecho esto ya podemos avanzar. Tenemos hasta allí. Vale, perfecto, pues nada, vamos a ir hacia allí. Cruzaremos ahí... ¿Pollo? ¿Al chilindrón? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Vámonos! Venga, por aquí no puedo cruzar con el pollo, ¿verdad? No. ¡Oh, sí! Perfecto. Vale, tenemos un poblado. Aquí creo que sí me voy a hundir. Pues tampoco. Nada mal. Me cago en todo. Cuidado con estos. No. Corre. Ya puedes correr, Cristian. Ya puedes correr. ¡Ay! Me matan, gente. Como me pillan aquí en el agua, me matan. Puto salvaje, tío. Los buenos hipopótamos. A ver. ¿Qué más? Cuidado, ¿eh? ¿Qué cositas tenemos por aquí para hacer? Así para investigar. Vale, tenemos aquí herrería, tenemos un poquitito de todo. Vale. Sinceramente, ya venderé en otro momento. No tenemos ninguna prisa. Lo que sí, quiero mirar si hay alguna ropa interesante. Aparte. LOL. Buen tironaco. Hostia. Normal que... Madre mía. Tenemos un pergamino por aquí. Voy a pillarlo. Está ahí arriba. Vamos a por él. Pergamino. Vale, aquí lo tenemos. Coño. Me encontrarás bajo el árbol que se cree rey. Vale. Esos acertijos los iremos a hacer en su momento. Buscando todos los mapas. Vale, aquí tenemos la secundaria de nuestra vieja amiga. Aquí estoy, compañera. Esto está bien protegido. Te lo dije. La gula de los romanos es insaciable. La hija de Sobek está dentro. Vamos para adentro, ¿no? Vale, vamos a ver. A ver, un segundito. Esto lo tenemos investigado. Vale, perfecto. A ver, Senu, ¿qué me comentas? Ahí se va a liar muy gorda. Bien. A ver, un segundito, vamos a acercarnos más, gente, para ver si podemos fichar por aquí a más gente. Ahí tenemos un tesoro, perfecto. Aquí hay otro tesoro, vale. Bien. Nada más por aquí, perfecto. Vaya con el cocodrilo.
Impresionante, ¿eh? ¿A qué estás esperando? ¡Abre la jaula! Ah, que abra la jaula del cocodrilo. Ok, compañera. Pues voy a ir a ello, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver. Aquí había otro tesoro, ¿no? ¿Dónde está? Vale, lo tenemos ahí. Bien, bien, bien. Cristal de carbono, que creo que yo no necesito más, sinceramente, ¿no? Ya lo tenemos todo mejorado. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí a un cocodrilo. Mejor no llamar la atención por aquí. Vale, perfecto. Vale, no, son... Hostia, anda que... con cuidado. Me cago en todo. Si tienen hienas y todo por ahí. Hay de todo. Vale. Sobek nos protegerá. ¿Qué haces, tía? ¿Van dando ahí conmigo a la par? Este es tonto. Ven aquí, hombre. LOL. Mira esta. Mira esta. Pero bien tonto que eres, compañero, en serio. Vaya pedazo de cocodrilo, ¿eh? La hija de Sobek, sí señor. Vamos a ver. Se ha colado esta para ahí, vale, perfecto. Al león no le caigo bien. No. Viene por mí el retrasado. Va como un loco por fuera por mí, ¿eh? ¿No? ¡Míralo, míralo! La madre que lo parió. Voy a poner la otra, coño. Vale. A ver. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Míralo, otro mirando para abajo, míralo, míralo. La madre que me parió, tío. Tenemos ahí el tesoro, ¿vale? En serio, tío. Es increíble lo moñas que son, ¿eh? O sea, es increíble. ¡Eh! Nada mal. Vale, pues nada, tenemos que encontrar... bueno, rescatar aquí a la amiga, ¿no? A la hija de Sobek. Bueno, venga. No quiero nada más de aquí, o sea que vamos a rescatar el cocodrilo. Este cocodrilo, no sé, tío, es un poco grande. Calma. Ah, vale, este es el... No quiero hacerte es otro, otro... Ah, los albinos siempre espero. Son... Vayek, hay que asegurarse de que llega al altar a salvo. Hostia, escoltando un cocodrilo, tío. ¿Cómo lo veis, gente? Pinta guay, ¿eh? Vale. ¿A dónde tengo que llevar, compañero? ¿Escoltar a dónde? Pero... ¿Tengo que sacarlo de aquí y ya está? ¿O qué? ¿Aquí al agua? Sí, ¿no? Imagino. ¡Eh! ¿Hola? ¿Hola?
Ah, vale, tengo que seguirte. Ok. Pedazo de cocodrilo, chaval, gente, vaya bestia. O sea, vaya bestia. Madre mía, tío. LOL. Venga el agua. De nada y tal, LOL. O sea que te tengo que seguir, ¿no? Pues nada, vamos, venga. Qué pequeñín, gente. El Valle. Nada, nada, es amigo mío. Tranquilo. Cuidado ese barco. ¿Pero qué haces? Atontado. Ahí hipopótamos, mucho cuidado. ¿Me lo estás diciendo en serio? Mierda, se me olvidó seguir el combo, tío. ¿Pero quieres? Madre mía, chaval. Joder. ¿Vamos o no? Madre mía, se me cargan al cocodrilo, tío. Venga, vamos. Tira, tira, anda, tira. ¿A dónde vas? Hola, compañero, buenas. Mira lo que ha retrasado es el maldito. Vale. Nos ha dejado en paz, perfecto. Bien, le estamos trayendo las ruinas estas, ¿no? Sí. Ok. Este es retrasado, gente. Te lo digo yo. Tengo que ir al lado de él, ¿no? Bueno, de ella. Vamos. Hijo del retraso. No, hijo de Sobek. Hijo del retraso. Venga, anda. Venga, aquí está tu estanque. ¿Quedaste a gusto? Vámonos, vámonos. Con Sobek contento, el Nilo volverá a crecer este año. No hay de qué. Nunca pensé que los cocodrilos fueran unos románticos. Terribles, pero son hermosos en su ferocidad. Pásate por mi casa antes de irte, ¿vale? Suena raro eso, Vajek. Lo haré. Suena rarito. Los dioses todavía nos necesitan. Que me va a dar otra misión, ¿no? Sí. Me va a dar otra misión, me parece a mí. Como corre la desgraciada, ¿no? A ver, obviamente voy a ir a donde ella, gente. Cuando toque la misión principal haremos. Ya que estamos en esta zona, pues iremos haciendo esto, ¿vale? A ver. ¿Qué planes tienes ahora, Tahira? Sobek todavía no ha terminado conmigo. Y no le vendrías mal tú. ¿Te apuntas? Tengo mucho que hacer. ¿Qué más necesitas?
Los cazadores romanos todavía pululan por la zona como gusanos. Antes o después se unirán y arruinarán nuestra obra. Consumirán todo. Pero si atacásemos ahora, mientras están desperdigados, podríamos conseguir echarlos de aquí. ¿De verdad necesitas ayuda? Si no, no te la pediría. Vale, compañera, lo que tú digas. Nosotros vamos a ir a ayudarla, vamos a mantenerlo. Nivel 31, son misiones bien facilitas, no van a tener mucha dificultad. Hacemos rápidamente y vamos viendo todo lo que nos ofrece esta parte del mapa y ya está. Y de ahí nos iremos al tema principal. Sobek, probablemente, igual... Antes de ir a la historia principal, igual hacemos a Sobek, ¿vale? Lo que no sé es qué necesitaremos, ¿vale? ¿Qué tipo de armas o...? Ah, me comentasteis, por cierto, que Panubis... No, Panubis sí, no, perdón. Hay cazadores. Ahora, sobre ellos con la furia de Sobek. Sí, sí, cuando los vea. Contáis que había unos... una lanza que nos soltaban avanzando en la historia principal, que era muy buena para matar a uno de los elefantes, o a los dos elefantes. A uno ya lo matamos, a los dos elefantes, imagino. A ver, los romanos son aquellos. ¿Quién es? Ah, vale, son estos. Anda, Cristian, estás apañado, tío. Vámonos. A ver, esos romanos. Si me ve. Sobek nos protegerá. Nosotros avanzamos tranquilamente. Pim palo, ven aquí, compañero. O sea, es muy grande, ¿eh? ¡Levanta! ¿Nos ha visto? ¿Cómo que Gladius Medius? ¿Qué dices, compañero? Me cago en la madre el cordero. ¡Me cago en todo! Junio. Ven aquí, hombre, bobón, ven aquí. En serio, tío, que me ha movido la tía esta, ¿eh? Me cago en... ¡Qué sepulcro, ni qué hostias! ¡Eh! Ha sido rápido. Aunque no entiendo qué hacen con los flamencos. Se comen la lengua. Cocida con dátiles es una exquisitez romana. LOL. O eso dicen. LOL. Suena asqueroso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Lo suficiente como para que algunas heridas cicatricen. Corre como el viento. Hijo de Sobek. A ver qué nos dice aquí la compañera. Esto ya está. ¿Tenemos que seguirla? ¡Vuela como el viento! Venga, tira. Senu. ¡Plof! ¡Ah! ¡Qué grande! ¿A dónde me llevas? ¿Otra vez de vuelta para ahí, tío? ¿Me lleva para su casa? ¿Para dónde me lleva, tío? Aquí de aventuras con Zaira. Señorita Zaira. Espera. Eso no ha sonado. No fastidies, tío. No fastidies que se me han cepillado a la hija de Sobek, tío. Recurrid los arbustos en busca de cocodrilos. La gloria aguarda al que los atrape. Serán ratas sarnosas. Profanan el altar y tratan de volver a atrapar al hijo de Sobek. Esto es alucinante, tío. O sea, ¿qué? Vamos a vengarnos, Zaira. Oh.
Sobek nos protegerá. ¡Tropezaste, güey! ¡Vámonos! Vale. Vamos a ir a por aquellos mendigos. Pisa con cuidado. Bien. El hijo de Sobek se pondrá morado de romanos. Creo grande. Que tú podrías ser la hija adoptiva de Sobek. Baja el tono. Quedan más gusanos romanos por encontrar. Cuando nos separamos, ibas detrás de varios nombres. Los encontré. ¿Conseguiste aplacar tu terror nocturno? No. Lo que hice fue descubrir un nuevo mundo de barbarie. Se ha asustado, ¿eh? Se asusta cuando matas un pájaro, la tía. Uf, aquí se lía, ¿eh? Lo sabemos, ¿no? Mira qué malos son, ¿eh? Racha de muertes con sigilo, me dice. No sé de qué. Mira el otro cómo marcha corriendo. Los romanos se creen muy valientes, enjaulando hipopótamos. Vale, hipopótamos y de todo. Vale, ¿tenemos un tesorito por ahí? Sí. Vale, perfecto. Y por aquí hay más cosas, ¿eh? Guay, se está liando. Los vamos allá, son gente. Idiotas. Un hipopótamo enfadado es una bestia letal. Hostia. Vale, aquí hay zona de hipopótamo, gente. Espera, no, muévete para acá, vaya, pero. Eso es, tío, eso es. Pues nada, oye, nada, sí, claro. No me acerco para la próxima vez, no pasa nada. Os mato con la con el arco, ya tomas por culo. Me he metido ahí de mala manera, gente. Me he metido, pero... Muy a lo fail, da igual, no pasa nada. Ay, coño, hay que darle vidilla. Vamos a ver, no sé. Los romanos se creen muy valientes, enjaulando hipopótamos. Los romanos son idiotas. Un hipopótamo enfadado es una bestia letal. Nos lo acaban de dejar claro, Vajek. Qué pantano más riquín, gente. Vale, se está liando, pero muy bien, ¿eh? Si dejamos que se mate, porque... Esto es peligroso. Llegará un punto que bueno, morirán yo creo que todos los romanos. Pero bueno, mataron a algún que otro... LOL. Se lo comió el hipopótamo, loco. Sí, señor, qué buena. ¡Sí, señor! Mierda, loco. Auxilium, dice. Auxilium, ¿no? Quedan cosas aquí, gente, ¿no? A ver. Madre mía, qué escabechina, loco. ¡Este está vivo! Nada mal.
Nada mal. Vamos a por el tesorito y zona completada. Bueno, no, la zona ya está completada. Mira la nieblita. Nada mal, Bashek de Siwa. Vamos a ver. Vamos a hablar con Tyra. Aquí, compañera. Esto ya lo tenemos hecho, ¿eh? Ya bastante sacrificio he hecho por ti, ¿eh? Yo creo que por hoy ya vale, ¿no? ¿O qué? ¿Qué me cuentas? Esto es obra de Dios, Bayek. Dilo, dilo. Ha sido estupendo volver a estar juntos. Mi padre decía que había que temer a un cocodrilo sonriente, pero lo tomaré como un favor de Sobek. No sé cuánto tiempo seguirá sonriendo. Las ciudades como Heracleion son pústulas sobre la tierra que alejan a los dioses. Estamos presenciando el fin de una era. Y yo que pensaba que el pesimista era yo. Estás en lo cierto, hermano. Me alegro de haberte visto, Tahira. Que los dioses te protejan. Nada mal. Seguiré a los hijos de Sobek hasta la vegetación. Espero que encuentres lo que buscas. Nada mal, gente. Ha sido muy chulo, ¿eh? Estamos presenciando el fin de una era, ¿eh? Y toda razón tenía, tío. Vaya, vaya. Vamos a ver, esto lo tenemos completado. Hemos completado todo esto. Fijaos, ¿eh? Hemos llegado aquí y hemos hecho un baño de toda esta zona, ¿vale? Toda esta zona queda completada. Bueno, nos quedaría ir por aquí, pim, 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 pim. Y nos quedaría aquí Sobek, gente. Pues quizá, yo creo que en el siguiente capítulo nos vamos a ir para allá, gente. Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? En esta zona. Tengo todo mejorado al 40. Yo creo que podemos ir a ver qué pasa, ¿no? Por lo menos a ver qué pasa. Si lo podemos matar bien. Y si no, pues nada. Pero así podemos intentarlo, ¿vale? Así que en el siguiente capítulo lo vamos a intentar. Vamos a ir a por Sobek. Nada más, gente. Un placer. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, gente!